Mira. Sí, el cuerpo de la mujer Sí. es, ha sido una tentación persistente. Mira, hay varios intentos de resumir en muy pocas palabras o sentimientos lo que en las distintas culturas ha representado la presencia de la mujer. El antropólogo advierte que no se puede generalizar desde una determinada cultura o civilización, si es cultura de las ciudades, el aprecio o el desprecio que existe hacia la mujer. Si tú te asomas a los libros sagrados, vas a encontrar que algunos de ellos tienen un profundo desprecio, más bien temor por la mujer. Un temor que los lleva a la misoginia, que los lleva, por ejemplo, leyendo la Biblia, tú te encuentras con que en el Eclesiastés hay un muy triste juicio de la mujer. La comparan con una mula o algo parecido. Los padres de la iglesia también tuvieron muy duras palabras para con la mujer. En cambio, en determinados momentos y determinados poetas y en determinados tiempos de la cultura, porque parecería que si tú comparas lo que la mujer significaba para los griegos con lo que significaba para el amor cortés de la Edad Media, para lo que significaba en la época victoriana, para lo que significaba en la época de los padres de la iglesia, para lo que significa en la cultura islámica, para lo que significa en las islas del Pacífico en determinadas culturas. Fíjate tú un solo aspecto en el pudor. El pudor de la propia mujer frente a la sociedad. En una tribu del Brasil, una mujer está absolutamente vestida si tiene puesto su cinturón de fibras. Si se le cae, huye. En el siglo XVIII se podía mostrar generosamente bien el busto, pero eran tabullados los hombros y las pantorrillas y los tobillos. En este momento en que se ha desnudado la mujer, ha vuelto a la espartana que se bañaba en el Eurotas desnuda con los chicos y no pasaba nada, y no pasaba nada. Porque los griegos, como te digo a ti, hablemos de Atenas, que era distinta a Esparta, tenían un concepto completamente distinto. La mujer, Jantipa, la mujer de Sócrates, estaba en la casa, casi prisionera. Lo corría, le tiró hasta orines una mesa a Sócrates, porque él estaba en el ágora conversando como esas abejas sabias. Sí. Más bien, más que abejas eran zánganos, porque tenían esclavos para que trabajaran No los fue griegos, solo con los ¿verdad? antiguos griegos. Entonces tenían las mujeres para parir hijos, para encantarse con la parte intelectual y la maestría sexual, las heteras. Y finalmente, los efebos, otra parte del sexo y del amor, tenían un sentido de lo erótico distinto al de la Edad Media, distinto al del Renacimiento, que es un renacer de los sentidos también. Piensa en Boccaccio, Claro. por ejemplo. Y el siglo XIX. El otro día estaba leyendo justamente, cayó en mis manos, porque tengo viste, la biblioteca de obras de imaginación está abajo. El libro de Lawrence, el amante de Lady Ah, de Chatterley. Lawrence, claro, el amante de Lady Chatterley. Lawrence. Famoso el Lo libro. prohibieron Lo en prohibí. Inglaterra. Ahora Y tú parece un lo lees inocentado. ñoño, es algo ñoño, Completamente. absolutamente Sí. ñoño, ¿no? De manera que hay que relativizar. Las miradas cambian con los Claro, tiempos. exacta, lo que significa en cada cultura la mujer. Por ejemplo, frente a la mujer desnuda prácticamente de bikini en otra playa, está la mujer velada, con burka, como tú puedes encontrar en Afganistán, o totalmente velada, sin burka, como una fotografía que vi el otro día en Irán, donde existe una especial forma
de respeto o reverencia o desprecio. Yo no quiero calificar porque nuestros adjetivos no sirven para los otros. Lo que decía Pascal, verdad de este lado de los Pirineos, mentira del otro. De manera pues que lo que para nosotros puede ser muy malo, para otros puede ser muy buenos. Y los que creemos que somos realmente civilizados y desaprensivos, estamos en el polo opuesto de los que creen que tienen que ser recatados y contenidos y medidos. En lo que es una larga vida vivida como la suya, usted, como siempre lo ha señalado, ha aprendido de los libros que tiene tantos. Estar en su biblioteca es un placer particularísimo. Y de la vida, como ya lo dijiste, mucho y del más, camino. Mucho más en el camino. Y te voy a explicar por qué y le voy a explicar a quienes me bueno, están perfecto. Escuchando. Los Pero le agrego para que usted se extienda en su respuesta lo que le quería. Entonces, en esa larga vida, por suerte, ¿cuáles han sido los grandes motores de su vida, los que ha encontrado en el camino? Y nos explica por qué más bueno, en el camino que en las bibliotecas. Escúchame, si tú me hablas de motor, el motor ha sido el mirar adelante, el optimismo. Yo no he mirado hacia atrás con una nostalgia paralizante. Recuerdo con cariño y con ternura ciertos aspectos de la vida pasada, pero siempre estoy, cuando me despierto, proyectando lo que voy a hacer en el día. Lo que dejé para hacer ayer, lo hago hoy. Lo estoy planificando para mañana. El homo es sapiens, pero también es prospector. Y el animal vive el día, salvo las hormigas y algún otro animalito que guarda para el invierno. Pero en general, el león vive al día. El hombre siempre está pensando en el mañana. Yo he tenido, por mi conformación mental, no es ningún privilegio, el don de estar contemplando el futuro, de proyectarme hacia el futuro, de tener siempre alguna tarea. Entonces te voy a decir lo que... Lo del camino. Está, lo del camino. Todo esto que me rodea, que son los libros, tienen que ver con el saber y con la memoria. Saber, sapere, sapore, tomar el gusto de las cosas. Pero la sabiduría tiene un sentido ético. Y se trata de aquella mirada que abarca el bosque, pero que olvida el árbol, y que es fundamentalmente moral. La sabiduría es saber aquello que decía Hegel, o que pedía Hegel cuando iba a tomar su buen vino después de dar clase, y misteriosamente para los parroquianos tomaba, levantaba su copa y decía todos los días, el hombre tiene que saber dónde está parado. Ese era su prosit. En vez de decir prosit, como buen alemán, decía, el hombre tiene que saber dónde está parado. Ese ha sido uno de los mandatos de la inteligencia y del savoir-faire que me ha dado Hegel, aunque yo tal vez haya coincidido con él sin saberlo. Me encontré con que yo tenía que saber o tratar de saber dónde estaba parado, pero mirando hacia adelante, no hacia atrás ni hacia los costados. Siempre hacia adelante y cumpliendo con, también fuera de lo que puede ser espiritual, con esa gota de miel del higo maduro, al cual así denomino la sabiduría, aquel consejo de Paco Espínola, a quien conocí y quise mucho. Paco decía que estamos en la intemperie, que estamos abandonados de alguna manera en el mundo y que teníamos que fabricar para abrigarnos un muro de corazones, porque adentro de eso estaba el calor, la ternura y el gusto de ser hombre y ser mujer y sobre todo ser amigos. Una palabra maravillosa de la cual dijo, me acuerdo ahora, Lord Byron, déjame que traduzca, Wish Wings, sí, la amistad es el amor pero sin sus alas, qué bello, sin sus alas. Entonces, la amistad supone el amor hacia el otro, un amor que no se puede enturbiar, un amor sin celos, un amor sin tentaciones, ¿verdad?
o desamores, que están en las tentaciones muchas veces, ¿eh? Y darse a los amigos y tenerlos ha sido el ejercicio espiritual que he practicado toda la vida. Estoy rodeado de amigos, amigos muy queridos, que me quieren a mí como yo los quiero y que de alguna manera me mantienen vivo. Soy algo así que como un vampiro del espíritu. Yo les saco las dosis de alegría, la sangre joven, y las incorporo a mí y me siento feliz de ser un semejante con quienes me quieren y a quien yo quiero. Y no necesita que sean intelectuales. Alcanza que comamos un asado juntito haciendo chistes en un mediodía de verano. No hay duda que es una receta, si es que es una receta. Mejor dicho, que es una práctica que le da muy buen resultado a Daniel Vidar, por lo menos. Daniel, ¿alguna vez usted dijo que de joven usted era, por una entrega o amor a todo lo vivo, muy panteísta? Pero que después el cristianismo lo había, no digo tentado, pero había seducido, en realidad, le había interesado. Sí, me interesó el cristianismo como me interesa el islamismo, como interesa el judaísmo, porque fueron los fundadores de un Dios único, o no tan único, porque tú fíjate que el islam, que tiene un Dios bastante recio como es Alá, tiene genios, el jin es el genio de Aladino, y hay ángeles también, es decir, son intermediarios, pero no está Dios solo, no está solo. En el cristianismo está Dios reencarnado, o encarnado, mejor dicho, Cristo, pero en la Santísima Trinidad. Algo que es bastante difícil dejar de lado cuando te dicen que puedes caer en el politeísmo o el paganismo. Y en el judaísmo está el Dios de los ejércitos, Yahvé, que pertenece a esa misma familia semítica. Y ojo, nunca cuando ustedes hablen de antijudaísmo, digan antisemitismo, porque semíticas son las lenguas, y los árabes y los judíos hablan lenguas semíticas, por lo tanto son semitas ambos. Se puede hablar de islamofobia, como en este momento está creciendo en Europa, o judeofobia. O gitanofobia, como también está creciendo en Europa. Gipsifobia. Veo con varios libros sobre los gitanos aquí, sobre este escritorio. Estoy escribiendo en este momento sobre dos grupos. Uh-huh. Sobre los kurdos, que están en 5 países y en todas partes los corren y aún los matan. Son 25 millones de hombres y no tienen un territorio. Constituyen una nación sin patria. Es decir, y vivene ubi patria, decían los romanos, donde tengo mis bienes tengo mi patria, pero faltan las fronteras, faltan las autoridades. Y los gitanos, venidos de el Penjab, salidos hacia Persia, llegaron a Europa, a Egipto, en España hay 300.000 en Andalucía, los han corrido, los han perseguido siempre, y eran muy buenos artífices, siempre han sido artífices extraordinarios, vencidos por la civilización industrial, dice un estudioso, ¿no? Acá tengo un libro así sobre los gitanos en la Bética, donde hay, como te dije, 300.000. Este francés de Gilles Bloch, Les Ciganes, interesantísimo, y un montón de cosas que saco de internet, muy contemporáneas, muy actuales, con todo lo que está pasando en Francia en estos días, ¿no? Claro, por supuesto, la persecución. Que me interesa mucho. Daniel, obviamente, y por suerte para nosotros, ha sido central y lo sigue siendo hoy, el trabajo para usted. El trabajo, la curiosidad, tratar de comprender, tratar de, por supuesto, no juzgar, sino comprender al hombre y a la mujer en las distintas culturas. Juicios de realidad, digo, y no juicios de valor. Ahí está. Pero usted tiene un libro sobre el juego, sobre lo lúdico. ¿Y hay espacio todavía en su vida para el juego? Ahora menos, pero en mis tiempos fui un buen jugador de truco. Ajá. Y estoy buscando pierna porque soy invencible. ¡Qué declaración! Bueno, no que aparezcan, encuentro, que aparezcan pronto.